Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de expareja. Primer quincena de julio, en este caso te tocó a vos, Tauro. El tarot te va a responder qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso vamos a usar este mes baraja egipcia, Oshosen, vuelve Lenormand y Rider-Waite Olorama, ¿sí? Te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba. Si tu luna ascendente y Venus son Tauro, este video es para vos. Y como siempre digo, esta lectura es general. Conecta con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo, Tauro, porque es para otra persona más, ¿ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Vamos a sacar ahora Oshosen. Que saben que son las que salgan mientras voy mezclando. Las que tengan que salir. Bueno, ya salió un montoncito. A ver si sale un poquito más. Listo. Lo vemos al final de la lectura. Un montón de cartas salieron. Re bien. Vamos a sacarle Norman. La cruz. Vamos a dejarla acá. Y desplegamos ahora con Rider-Waite. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas. Hoy hago un streaming 22 horas Buenos Aires, así que te espero ahí. Igual si activas la campanita, YouTube te va a avisar ni bien estoy online. Compartí el video a algún amigo o amiga para que también tenga su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, ¿sí? Preguntamos qué siente. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien. Bueno, súper, súper variadita la lectura y mucha, mucha data. Vamos a empezar con las preguntas y luego incorporamos los oráculos. ¿Sí, Tauro? Bien. Signos involucrados que estoy viendo en esta lectura. Podría ser Tauro, 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 Acuario, Tauro, Leo, Tauro, Aries, Tauro, Virgo. Tauro Escorpio. Bueno, esos serían los signos que estoy viendo ahora más presentes. Igualmente, con que seas Tauro ya, claramente esta lectura es para vos, ¿sí? Bien, Tauro, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta de la indecisión o los enamorados en Baraja Rider, ¿sí? Es una carta que habla mucho sobre que más allá de la situación o más allá de las personas con las que esta persona ya haya estado, o más allá de cualquier circunstancia que esté atravesando en este momento, te sigue eligiendo, ¿sí? Seguís siendo elegido
que, bueno, claramente tiene todavía una indecisión muy grande, por eso no está presente en tu vida, pero sigue siendo parte importante de su corazón. Vemos acá que me sale el Caballero de Oros, hablamos de que esta persona tiene ganas de compartir sus sentimientos con vos. Pero también hay cartas de precaución, como por ejemplo el carro de los arcanos mayores que está invertido. Entonces me habla de que esta persona sigue resguardando su corazón todavía. No está totalmente decidida o decidido a involucrarse sentimentalmente y a vulnerar su corazón, ¿sí? Entonces, bueno, si tu pregunta es si sigue teniendo sentimientos hacia vos, es un sí, pero bueno, claramente acá se ve que ha pasado un tiempo ya de separación que hizo que claramente haya tomado decisiones por separado, ¿sí? Es una lectura bastante perfilada a alguien que hace bastante que no ve a su ex. En el caso de que haya sido hace poco tu separación, sí, sigue teniendo claramente sentimientos, pero quizás el tema sea ahí que las acciones y las situaciones que están viviendo hacen que esta persona se aleje, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor del mundo, acompañado del 9 de oros, el 8 de bastos y el paje de oros invertido. Claramente, esta persona te tiene en su mente de una manera muy reiterativa. Muchas veces por día apareces en su pensamiento y no es la excepción para esta quincena. Fíjate que esta carta habla mucho sobre la admiración que tiene esta persona por vos o cómo realmente sos importante, ¿sí? Habla mucho del deseo de una acción también. Cuando sale esta carta, claramente nos habla que su mente tiene ganas de algo más, ¿sí? Que ya lo que es el tema de que quede solo en pensamiento no basta. Creo que es una persona que tiene muchas ganas de accionar. Me lo dicen muchas cartas, como por ejemplo acá el Caballero de Oros, el 8 de Bastos. Son cartas de movimiento en la inmediatez, ¿sí? Y el mundo me habla de que, bueno, claramente para esta persona ya pasó un tiempo bastante considerable para que las cosas se puedan dar. Independientemente de que aún siente indecisión, esta persona también está pensando que las cosas tendrían que moverse ya, ¿sí? Y en cuanto a las acciones, que es lo que más o menos me viene diciendo el área de la mente de tu expareja, me sale el mago. Cuando sale el mago, me está hablando de una persona muy segura de sí misma, que claramente sabe que todo lo puede, que cuando quiera levanta la varita y ¡ping! Ya está, todo solucionado. Entonces, no sé si el problema es su ego o la lucha de ego que hayas tenido con esta persona, o quizás su tema, más allá del ego y todo eso, es que quizás hayas sentido una desigualdad en cuanto a transmitir sentimientos. Bien, Tauro, haya pasado lo que haya pasado, esta persona claramente no la pasó nada bien al tener que alejarse de tus emociones. Acá habla de una persona consternada que claramente no duerme de noche y que le ha costado todo esto. Mucho dolor. Acá también me sale una carta de dolor, el 5 de copas. Es una persona que no puede ver más allá de los propios inconvenientes que está teniendo y está desperdiciando sentimientos. Solo ve las copas caídas y atrás tiene dos copas de emociones que están, obviamente. Se ve acá mucha emoción, mucho llanto, sí. Así que acciones para esta quincena, Tauro. Creo que para un porcentaje muy grande esta persona va a dar la nota de alguna manera, va a aparecer por algún WhatsApp, algún mensajito o algún, no sé, una publicación. Bueno, algo que claramente va a estar dirigido hacia vos. Pero todavía no veo que esté totalmente decidida o decidido a afrontar lo que es una relación de pareja. Vamos a ver los oráculos.
Tauro, conciencia, buenísimo. Conclusión, amigabilidad, lo simple y cotidiano, las posibilidades, la comparación, postergación. Acá hay una persona que tiene muchas ganas de resurgir. El avance, el silencio, la estrella, la fe y el creador. Me salieron cartas re positivas, Tauro, la verdad. Habla mucho sobre una persona que en este momento, con tu ausencia, está hasta carente de color. Habla mucho sobre todas las posibilidades que van a tener. Hay avance, hay comparación de el estar solo, sola y el haber estado con vos y decir, wow, la verdad que sí, me perdí un gran partido. Después está lo que es la amigabilidad, habla de una conexión, un yin-yang, lo simple y lo ordinario como lo cotidiano, pero de manera simple y ordinaria puede ser y dar grandes shocks de felicidad. La conclusión habla sobre tomar conciencia. El arcano mayor del mundo habla sobre abrirse ante el mundo y empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Hermosa lectura, tenés Tauro, mucho para meditar en cuanto al tarot para esta quincena. Creo que acá se va a dar una reconciliación, ¿sí? Veo reconciliación en la lectura. No veo solo acercamiento, sino que en la acción veo reconciliación y veo también claramente hacer clic de lo que uno quiere y poder expresarlo. Esta persona extraña eso. Extraña la emotividad que tenían. Sí. Bueno, Tauro, espero que hayas conectado. Bueno, la carta de la cruz habla mucho sobre sacarse esa cruz que uno tiene encima. Así que si estás necesitando claramente un avance, creo que este es el momento. Es el momento de aclarar las cosas, ¿sí? Así que si es algo que necesitas sacar, sacalo. Las cartas lo avalan. Avalan acá un avance, avalan muchas posibilidades de que puedan volver a conectar, por lo menos para empezar de una manera amigable, ¿sí? Déjame en los comentarios qué opinás de esta lectura, si ya conectaste, si ya te estás conectando, qué salió de acá que se compare con lo que estás pasando. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con ese like. Gracias a mis espectadoras y espectadores de Facebook, son unos genios totales. Espero que disfruten esta lectura y ya les hago claramente un interactivo que es lo que más les gusta. Les mando un beso grande, Tauro. Buen comienzo de quincena. Y en un ratito seguimos con otro video de expareja. Hasta luego.